Carolina, en ocio tienen todavía una actividad en marcha, ¿eh? ¿Puedo presentarte? ¿Me dejas? Por supuesto. Ok. Bueno, antes de presentar a Eduardo. Hola, Eduardo. Hola. Un mensaje para todas las áreas. Ya estamos en el momento Movistar del día, de la mañana. Así que ir terminando la actividad para que podamos concentrar a todos los que queráis presenciar el momento estelar de la mañana. Varias cosas. Hemos publicado en la web ya la lista de todas las competiciones con todos los premios que están a vuestro alcance en esta Campus Party, en una única lista única. ¿He dicho única? En una lista única, para que sea fácil ver qué premios hay en juego, por si queréis participar en diferentes competiciones en las diferentes áreas. Pero estaba atomizado por todas las áreas y era muy complicado ver una imagen global. Ya está puesto en la web. Vamos a subir dentro de un rato otras tres preguntas más del juicio final, por lo tanto tendremos 7 lanzadas. Por favor, pasar por la web, ir a la sección del juicio final y colaborar. Necesitamos vuestra participación. Es muy importante que el muestreo sea grande para que sea realista. Y también es muy importante que no os fijéis en las palabras que salen en el top 10 de cada una de las categorías, no copiéis, decir lo que vosotros sentís, lo que os late a vosotros, porque si no el muestreo se desvirtúa. Tercera cosa, el tema de los pinchos 3G. Todos los días se recogen, se entregan allí en el chill out de Movistar de 6 a 7 de la tarde y de 7 a 8 se redistribuyen, es el momento de la distribución. El que lo tengáis hoy, que lo hayáis recogido ayer, por favor ir y devolverlo antes de las 7 de la tarde, porque si no, no se puede entregar a otras personas para que los disfruten. No seamos egoístas y disfrutemos un día solo. Si lo tenéis un día cada uno, pues podremos todos pasar por la experiencia de disfrutar banda ancha móvil de altísima velocidad con esta infraestructura tan maravillosa que nos ha montado Movistar. Dicho todos estos mensajes, y que os duchéis y seáis buenos, tenemos que hablar de Eduardo. Eduardo ha vivido varios años aquí en México. Diez años estuvo en México. Creo que la explosión de su proyecto fue estando aquí. Hipertextual lo conocéis absolutamente todos y él nos va a contar mucho mejor qué es. Es uno de los personajes más interesantes de escuchar, de charlar, de sentarte con él en una comida y platicar acerca de la tecnología. Y creo que nos va a hablar de eso hoy, de cómo la tecnología, cómo vosotros sois los responsables de usando la tecnología cambiar el mundo. Así que a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis en vuestra casa, os pido un enorme aplauso para Eduardo Arcos. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, yo soy Eduardo Arcos, como acaba de decir Paco. Antes de empezar, y debo aceptar que estoy bastante, bastante nervioso de estar frente a todos ustedes, pero bueno. Antes de empezar, quería decir dos cosas. La primera es que estoy sumamente feliz de que me den una hora de su tiempo y me dejen contarles un poquito de los pensamientos y las ideas que tengo con relación a blogs, redes sociales, internet y la manera en la cual lo que estamos haciendo sin darnos cuenta un poco va a cambiar el mundo. Y lo segundo es que quería agradecerles también porque me están tratando muy bien. Y es un honor estar frente a ustedes. Entonces, para empezar, quería hablar un poco sobre ustedes. No vengo a hablar sobre mí, ni lo que he hecho, ni prácticamente no hablar nada de hipertextual, ni nada de lo que he hecho en los últimos 10 años. Quiero hablar un poco sobre ustedes. Quiero hablar un poco sobre nosotros, porque yo me identifico con ustedes bastante. Quiero hablar un poco sobre el presente, quiero hablar un poco sobre el futuro, a dónde vamos, dónde estamos y a dónde vamos. Quiero hablar sobre cambios profundos que se están dando en estos momentos gracias a Internet especialmente. Quiero hablar un poco sobre cómo nos estamos expresando, cómo nos estamos comunicando. No funciona. Perdón. Cómo nos estamos comunicando, sobre todo en público. Sobre cambios profundos en la sociedad, pero cambios profundos en la sociedad que están siendo hechos por ustedes. Quiero hablar un poco sobre nosotros, quiero hablar un poco sobre la venganza de los nerds, que son ustedes, que soy yo. Entonces, para empezar a hablar sobre la venganza de los nerds y lo que estamos haciendo hoy
nosotros. Quiero empezar la charla contando lo que me pasó en 1999 en casa de Héctor Mijangos. Estábamos, el hermano de Héctor, que está de hecho acá, Alejandro, estábamos pensando cómo hacer un proyecto que llame la atención de lo que estaba haciendo la empresa en la cual yo trabajaba en ese momento, que se llamaba Sintética. Yo tenía 20, 21 años, me parece, y era 1999, octubre del 99, me parece, y el proyecto se llamó El Cráneo. El Cráneo fue probablemente el primer weblog grupal que se hizo en Latinoamérica, o en México al menos. Estaba en elcráneo.com. Y éramos 10 personas. Estaba Héctor, voy a nombrar 5 personas que de hecho son mis amigos y que en ese momento, en el 99, con 20, 21 años, me parecían personas extremadamente interesantes y que yo admiraba de manera inmensa, muy, 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 tenía mucha admiración por ellos. Estaba Héctor, estaba Eric Martino, estaba Alejandro Mijangos, estaba Andrés Villafaña, Alexis Yasky, y por algún extraño motivo me dieron la confianza de estar yo. Entonces, estaban estos 5 nombres, entre otros, que me parecían inmensos, grandes, de los cuales yo estaba aprendiendo muchísimo, sobre todo a mi edad. Y en El Cráneo, aun cuando yo era un chico de 20 años que prácticamente no sabía nada y que estaba recién empezando, yo era, en El Cráneo al menos, yo era uno más. Estábamos todos por igual. Todos escribíamos y todos teníamos al menos la misma importancia. Entonces, en ese momento, tuve un clic en la cabeza. En el 99, el estado de los medios tradicionales era un poco diferente a la forma en la cual son ahora. No había forma en la cual las personas que leíamos los medios tradicionales podíamos contestarles. No teníamos ningún tipo de audiencia. No teníamos ningún tipo de herramientas sencillas que no impliquen saber programar o que implique saber subir una página HTML vía FTP a un servidor. Entonces, nosotros éramos básicamente receptores. Pero lo que pasó con El Cráneo fue que a medida que empezábamos a tener más y más visitas, y teníamos, me parece que 7,000 al día, una cosa aquí, así nos emocionábamos, montones de tener 7,000 visitas al día y que nos leían, es que, y fue el clic, y fue lo que me emocionó y lo que me hizo entender y me cambió la vida, literalmente, en el 99, es que no necesito a los medios tradicionales para hacer llegar mi mensaje a muchas personas. Esto era el 99. Entonces, el cambio mental que significó para mí el de repente tener una audiencia de 5,000, 7,000 personas que estaban leyendo las tonterías que yo decía a los 20 años y que no necesitaba ir a un periódico o ir a una estación de radio. En esa época escuchábamos todos Radioactivo. El hecho de que no necesitaba esperar a que un editor le guste mi texto y lo publique en una revista, para mí fue sumamente importante, porque yo teniendo 20, 21 años y siendo sumamente tímido, encontré una vía para expresarme y llegar a muchas personas. Y como yo, muchos otros estuvieron en exactamente la misma disyuntiva entre el 2000, 2001, 2002, y fue lo que se conoce como el boom de los blogs. Entonces, en el año 2000, yo creé un sitio que se llamaba eduardoarcos.com, después creé al 1040 en el 2002 para empezar a hablar, no de mí, que era la razón por la cual inicialmente tenía un blog, hablaba un poco de mí, sino que empecé a hablar un poco de tecnología y los intereses que yo tenía. Y en el 2004 empecé a ganar más dinero y en 2005 fundé Hipertextual para tratar de profesionalizar esa pasión que yo tenía, o que tengo, de escribir y hablar de las cosas que a mí me interesan. Entonces, pensando un poco en el tema de la presentación y cómo explicarles la forma en la cual yo veo la manera en la cual estamos cambiando el mundo, mientras hacía la presentación vi un documental de un grupo que a mí me encanta. Es como el grupo nerd del progresivo, y es Rush. No sé si lo conocen. ¿Lo conocen? En el documental de Rush, ellos contaban que la discográfica no los entendía, pero igual vendían bastantes discos. Entonces, era muy extraño porque el establishment decía,
ustedes no van a tener éxito, pero por otro lado, habían muchos fans que estaban comprando muchos discos. La mayoría de los medios tradicionales los atacaban, le decían son aburridos, sus canciones son muy largas, nadie los entiende, pero tenían un fan base bastante grande. Y mientras veía el documental, que de hecho deberían de verlo, es muy, muy bueno, encontré una gran similitud a lo que está pasando hoy con los medios tradicionales, con las sociedades conservadoras y el internet, que generalmente están atacando, hablan mal de los blogs, hablan muy mal de las redes sociales, en general hablan muy mal del internet. Y estuve buscando un poco citas que me llamaran la atención sobre las cosas que uno puede encontrar en los medios tradicionales refiriéndose a la tecnología, al internet, a los blogs, a las redes sociales. Y encontré esta cita de Sánchez Dragó, que es un español, que decía que el internet a medio plazo era el fin de la música, de la literatura, del periodismo y del cine. Luego me encontré con este otro titular en El Mundo, en el 99, que decía que crecen las lesiones en los niños causadas por las computadoras. Y leyendo el artículo, decía que era por tropiezos en los cables del ordenador o por caídas en los dispositivos sobre ellos. Estaban diciendo que alguien se encontraba con un aparato que está en casa, igual que puede ser en la cocina o puede ser una televisión, pero no, el problema es la tecnología. Luego me encontré otra cita que a mí me llamó mucho la atención y de hecho hablé bastante en el blog el tema, y es de León Krause. Hablaba de la histeria tuitera y mencionaba que el Twitter era un medio, no entendió nada. Por ahí encontré otra cita en el Universal. Decían que las redes sociales dañan el cerebro. Por ahí encontré otra en el Universal también que decía que Facebook perjudica el rendimiento escolar de los usuarios. Y por ello encontré otra que también hablé bastante en el 1040 del tema y me hizo enojar bastante, mencionando las redes sociales como una forma de encontrar datos de las personas que queremos secuestrar. Me recordaba en los 80s, en las casas, cuando se empezaron a popularizar las máquinas para dejar mensaje, donde se grababan los mensajes y te llamaban, y había muchos periódicos que decían que si uno dejaba prendida la máquina de grabación, la máquina para dejar mensajes de voz, entonces los ladrones iban a saber que no estás en casa y te van a poder asaltar. Y al final de los 80s nadie robó casas por las máquinas contestadoras. Y la verdad es que nadie secuestra a nadie por las fotos que encuentra en el Facebook. Y en realidad es muy tonto pensar que alguien va a hacer un secuestro por lado de Facebook. Creo que aplica el principio de la navaja de Occam. Siempre hay maneras mucho más simples de secuestrar a alguien. Pero los medios sociales, los medios tradicionales, les encanta hablar mal de la tecnología. Entonces, un poco haciendo analogía entre Rush y el internet, los medios tradicionales están hablando muy mal del internet, pero aún así tenemos grandes audiencias. Tenemos muchos sitios que tienen inclusive más audiencia que un medio tradicional. Y las utilidades que tiene la tecnología, y que tiene el internet, y que tiene las redes sociales, y que tiene los blogs, son mucho mayores que las desventajas que puede tener. Entonces es como si viviéramos dos realidades. Por un lado tenemos la realidad de los medios tradicionales que nos dicen, hey, cuidado con la tecnología, cuidado con el internet, cuidado con las redes sociales, son peligrosas, las van a secuestrar. Y por otro lado estamos viviendo esto, estamos viviendo la Campus Party, todo el mundo se está divirtiendo, todo el mundo se conoce. Yo viví en México 10 años, luego me fui a España y tengo la oportunidad de usar ese tipo de herramientas para comunicarme con mis amigos todos los días. Yo sé todos los días de mis amigos por Twitter. No tengo que levantar el teléfono cada media hora y preguntarle a mi mejor amigo que vive acá en México y decirle, hey, ¿cómo estás? Sino que leo lo que está haciendo en Twitter. Y no tengo ningún daño cerebral por hacerlo. Entonces, es como si hubieran dos realidades. La realidad de los medios tradicionales y la que ustedes y yo conocemos. Entonces, me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué los medios tradicionales están tan enojados con la tecnología? Y creo que son tres razones. La primera es porque amenaza el modelo de distribución. Si no es papel, no es serio. Si no es papel, no es interesante o no tiene relevancia. Y si no es papel, no podemos creerle. El cuento este de que está en internet es mentira y te quiere engañar, viene un poco por ese lado. Y me recordó nuevamente al tema de Rush. Hay una canción de Rush que se llama The Spirit of the Radio, que dice esto, y traducido es esto. Dicen, todas las máquinas haciendo música aún puede sonar sincera, sin la necesidad de ser tan calculador, es simplemente una cuestión de honestidad.
y se transporta perfectamente a lo que estamos haciendo nosotros. No importa cómo nos expresamos, no importa si es papel, o si es un blog, o si es en Facebook, o si es en Twitter, o si es en un videoblog. No importa el medio, lo que importa es el mensaje. Segunda razón por la cual creo que los medios tradicionales les enoja tanto el tema es porque rompe el esquema de la comunicación pública. Antes, para tener una estación de radio, para tener una estación de televisión, necesitábamos tener un permiso del gobierno. Ahora no. Antes, para participar en una estación, en escribir en una revista, escribir en un periódico, necesitábamos haber estudiado comunicación o periodismo, y ahora no. Entonces, se rompe ese esquema en el cual un grupo muy reducido de personas deciden qué le va a llegar a un grupo, a un número muy grande de personas. Normalmente son 30, 40, 50, 60 periodistas en una redacción a una audiencia de 3 o 4, 5, 10 o 20 o 30 millones de personas al mes. Ese esquema se ha roto. Y la tercera razón por la cual creo que los medios tradicionales se enojan tanto en lo que estamos haciendo es porque todo receptor, todas las personas que antes recibíamos contenido, somos potencialmente un emisor. Ahora, cualquiera de ustedes puede abrirse una cuenta de Twitter en 30 segundos, cualquiera puede abrirse un blog en 50 segundos, en un minuto, en wordpress.com. Entonces, todos ahora tenemos la oportunidad de ser emisores y de contarle a la gente lo que nos interesa, lo que no nos interesa. Y eso creo que enoja bastante a la gente que ha vivido toda su vida bajo un esquema mental en el cual somos pocos los que vamos a emitir y son muchos los que van a recibir. Hay un libro de Enrique Dans, que probablemente conocen, es un blogger bastante conocido en España, que se llama Todo va a cambiar. Y yo no estoy de acuerdo con Enrique, yo creo que todo está cambiando. Si uno ve lo que está pasando en la Wikipedia, si uno ve lo que está pasando en Twitter, si uno ve lo que está pasando en Facebook, que son 500 millones de usuarios activos que están usando redes sociales. Entonces, no se trata de que las cosas van a cambiar, sino que las cosas ya están cambiando hoy en día. Y para explicar un poquito la forma en la cual las cosas están cambiando hoy en día y el cambio de paradigma que implica el hecho de que ahora cualquier persona que no necesariamente estudió comunicación o que no necesariamente pertenece a un medio tradicional significa, voy a hablar 2 minutos de Hipertextual. Hipertextual es la red de blogs que fundé yo en 2005, aquí en México. Y ayer me metí a las estadísticas para ponerlas en la presentación y contarles la audiencia que tengo. Y me llevé una gran sorpresa. Ayer que estaba hablando acá al lado en social media, me preguntaron cuál es el número de personas que visitan Hipertextual al mes. Y yo mencionaba entre 7.3 y 7.5 millones de personas al mes. Pero ayer me metí a Analytics y veo que son 7.8 millones y que tenemos un crecimiento del 25,9%. Esos números en los medios tradicionales son imposibles porque no hay forma física de que tengan ese tipo de crecimiento y la estructura de un medio tradicional no les permite estar en estas. Nosotros somos 95 editores apenas que están repartidos en todo el mundo y tenemos 15 publicaciones. Y estamos creciendo un 25,9% mensual en visitas. Es bastante sorprendente, inclusive para mí. Otro ejemplo que quiero dar sobre cómo todo esto está cambiando y cómo los medios y en general las sociedades conservadoras no lo pueden detener, es lo que pasó en el terremoto en Chile. Hace unos meses hubo un terremoto muy fuerte en Chile y los medios tradicionales no lograron encontrar una forma de informar un desastre que sucedía en prácticamente todo el país. Entonces la gente se volcó a internet y sobre todo se volcó a Twitter para empezar a buscar gente que estaba desaparecida. Entonces tú ponías en Twitter, busco a tal persona, vive en tal lugar y desapareció y no sabemos nada desde tal día. Desde el día del terremoto, hablé una vez y no pude hablar más, o estaba en el hospital y no supe más de él. Entonces, Twitter era como un lugar donde todo el tiempo la gente estaba publicando nombres de personas que estaban desaparecidas. En mi caso particular, me tocó que el papá de uno de mis mejores amigos, que se llama Inti Acevedo, vive en Chile y de hecho estaba en una de las zonas más afectadas del terremoto. Y usando Twitter, y usando la cantidad de followers que para bien o para mal tengo,
logramos encontrar al papá de Inti, usando solo y únicamente Twitter. Pedimos a un par de canales de televisión que pongan el nombre del papá de Inti y no pasó nada, sino que fue una persona que me seguía, que conoce al hermano del papá de Inti y que nos puso en contacto. Nosotros le mandamos el teléfono de Inti y él puso en contacto al hermano del papá, al tío de Inti, y después eventualmente logramos hablar con el papá de Inti. Y todo esto fue por medio de Twitter. El tercer ejemplo que quiero dar es lo que pasó en Europa, cuando el volcán en Islandia echó todo este humo y todos los aviones se tuvieron que caer en tierra. La forma en la cual la gente se estaba comunicando y la cual la gente estaba buscando una forma alternativa para llegar de punto A a punto B. Yo estaba en Madrid y cómo quiero llegar a Bélgica, me compartí auto con 10 personas más. Al final no lo hice, pero había la posibilidad. Todo se hacía por medio de Twitter. La gente estaba diciendo, quiero ir a tal lugar y voy a ir a tal lugar y tengo un auto. Pueden entrar 3-4 personas. Y de hecho la persona que estuvo controlando los mensajes y estuvo controlando un poco el caos de aviones que había, el caos aéreo que había en Europa en esa época, es una chica belga que tiene esta cuenta de Twitter, Eurocontrol. Y por medio de esta cuenta de Twitter, todas las aerolíneas sabían lo que estaba pasando en toda Europa con relación al tráfico aéreo. Cuándo se puede despegar, cuándo no, a qué altura se puede volar, a qué altura no, en qué aeropuertos están despegando aviones o no. Y básicamente fue una persona con una cuenta de Twitter que supo organizar a todas las aerolíneas en Europa. Cuarto ejemplo, este tweet. Cuando el avión de Delta Airlines, no me acuerdo si era Delta o otra aerolínea, aterrizó en el río Hudson, la primera persona que tomó una foto al avión en el agua fue una persona que estaba en Twitter. Escribió esto y después publicó esta foto, que fue usada por millones de medios en todo el mundo, digitales, tradicionales, etc. Pero fue una persona que tenía una cuenta de Twitter, que la seguían 15, 20 personas y de repente la estaban siguiendo 10.000 o 20.000 o 30.000, que supo informar en el momento correcto lo que estaba pasando. Eso no es posible de otra forma. Se necesita una plataforma como Internet para que suceda. Aquí en México, el programa en video, al menos, de tecnología más relevante, o que al menos tiene más, que mejor sabe hacer las cosas, no está en Televisa, ni en TV Azteca, ni en el cable. Es un show donde están dos nerds, Leo Lambertini y Akira, que están comentando todos los sábados cómo usan ellos la tecnología. Y el costo de hacer Nerdcore debe ser mínimo. Nunca les he preguntado cuánto les cuesta. Pero debe ser exponencialmente menor hacer un programa de televisión hacer un programa de tecnología en la televisión. Pero es alguien que lo hace en su casa, en su sillón, con la bicicleta ahí atrás, y que de hecho se emborrachan un poquito todos los sábados. Pero creo que aquí todos lo vemos. Todos vemos Nerdcore y tienen una audiencia increíble. Y tampoco sería posible, o sea, es imposible que pongan a Leo y a Kira en un canal de televisión los sábados. Eso no va a suceder. Pero aún así tienen una audiencia y una comunidad que crece mes con mes. Entonces, todo este tema de poder ser emisor y receptor a la vez usando Internet potencia algo que yo le llamo el individualismo. Es como una transición entre el medio, que es lo que identificamos. Normalmente cuando leemos El Universal, leemos El Universal, no leemos al periodista de El Universal o al periodista del New York Times, salvo que sea alguien bastante, bastante conocido, bastante conocido. Pero en Internet hay una potencia de la persona. Y con eso me refiero no a la persona, a mí, sino a la... No sé cómo explicarlo, a lo que transmite, a lo que dice. Al personaje que crea usando un medio. Entonces, antes se hablaba de la audiencia, se hablaba de televidentes, se hablaba de radioescuchas, se hablaba de lectores, que eran los que estaban allá y recibían el mensaje. Ahora lo que está sucediendo es que nosotros somos el medio. Y es muy importante entender eso. Nosotros somos el medio. No importa qué herramientas estamos usando, no importa si estamos usando un blog, no importa si usamos Twitter y mañana sale alguna otra herramienta que mata Twitter. Nosotros somos el medio. Estamos en la generación del yo. Todas las herramientas sociales del día de hoy están centradas en el perfil de la persona.
y esa persona se convierte en una marca. Entonces, en el caso de Leo Lambertini, por ejemplo, todo el mundo sabe quién es Leo Lambertini, independientemente de Nerdcore. Todo el mundo sabe quién es Akira, independientemente de Nerdcore o de Atomics. Todo el mundo sabe quién es Héctor Mijangos, independientemente de Noiselab, porque lo siguen en Twitter, porque lo siguen en Facebook, o porque cualquier razón. Es la persona siendo una marca. Entonces, sus pensamientos se hacen públicos, sus gustos se hacen públicos, sus pasiones se vuelven públicas, sus opiniones se vuelven públicas. Y por lo tanto, todo lo que están emitiendo estas personas usando todas estas herramientas en Internet se vuelven subjetivas, que es un poco como el antimedio tradicional. Y está bien. El problema es que estamos un poco acostumbrados. Y el tema de los medios y el tema de leer un periódico, el tema de prender la tele y ver lo que está en la tele, hace que sea parte de nuestra cultura, sea algo inherente en nuestra sociedad. Y sucede algo muy curioso, y me sucede a mí bastante. Yo soy bastante crítico con las cosas que uso y bastante apasionado con las cosas que me gustan. Entonces, a medida que me leen en el blog, suele suceder esto, que criticamos la opinión pública personal. Si a mí me gusta el iPhone, voy a tener 30 personas diciéndome que soy un fanboy. Y en Twitter sucede esto. Me dicen, Arcos, eres un fanboy. O me dicen que soy un fanboy de mierda. O me dicen que soy... Perdón. Un puto fanboy de mierda. Y sí, soy un fanboy. Y nunca he intentado ocultarlo. Y nadie me paga por serlo. A mí me gusta Apple, a mí me gustan ciertas cosas y no tengo ningún problema en decirlo. Y esto es una especie de transición de viejos modelos a nuevos. Es un poco pensar fuera de la caja. Pensar que no es necesario ser objetivo y el tema del objetivismo es una mentira que venden los medios tradicionales. Nadie es objetivo. En el momento en el cual tú estás informando, estás dando un punto de vista. Y el punto de vista, por definición, es subjetivo. La diferencia es que las personas que estamos usando blogs o las personas que estamos en Twitter, no tenemos esa formación de comunicación necesariamente, algunos sí, y somos bastante más pasionales. Entonces, hay que pensar un poquito fuera de la caja y darse cuenta que están cambiando radicalmente la forma en la cual las sociedades se informan. Y sobre todo, la forma en la cual ustedes están interactuando con la información y que ustedes están causando que otras personas interactúen con la información. Y darse cuenta, sobre todo, que ustedes están cambiando el mundo. Y literalmente están cambiando el mundo. Y en ese individualismo y en esa persona que ustedes crean en Internet por medio de las herramientas que decidan usar, por medio de las redes sociales se crea algo llamado network effect. Es como una fuerza colectiva. En todo este individualismo que nosotros tenemos, en esta potenciación de la persona, de quiénes somos, de transmitirle a todo el mundo quiénes somos y hacer público todas nuestras pasiones y nuestros gustos, hay una especie de fuerza colectiva. Le llaman el network effect. En español sería algo así como el efecto en red. Entonces, no importa mucho si son muy relevantes o no. No importa mucho si son un grupo de personas pequeñas, las que son sumamente relevantes, las que tienen muchos followers, las que en rankings aparecen como son los más interesantes o son los más relevantes. Es necesario ese efecto en red y es necesario que las personas que no necesariamente son tan relevantes empiecen a replicar y empiecen a entrar en el juego de algún mensaje en específico por medio de redes sociales. Pasa en Twitter por medio de los hashtags y de los trending topics. Pasa en Facebook por medio de grupos o páginas. Pasa en blogs con temas en específico. Y pasa esto. Un poco no importa si eres relevante o no. Es necesario para la gente relevante tener seguidores que no lo sean. Y a su vez es necesario para personas con menos seguidores seguir a gente un poco más relevante para que entiendan por dónde va la cosa y qué es lo que está pasando. Y pasa esto. Y el ejemplo más, para mí el ejemplo más interesante del network effect
y las implicaciones, es algo que pasó en España con este hashtag, manifiesto. Hace unos meses, el gobierno español, Ángeles González Inde, que es la ministra de Cultura, decidió meter en la ley un enunciado que decía que cualquier persona que esté compartiendo contenidos con copyright en una página web, se la podía cerrar sin necesidad de pasar por un juez. Es decir, había como un comando del copyright, que eran 5 personas que decidían arbitrariamente quién puede cerrar o no, qué páginas pueden estar abiertas o no. Y si esa página estaba fuera de España, lo que hacían es que iban con los proveedores de acceso a Internet y hacían que se bloquee el acceso a esos sitios. Entonces, un grupo de personas se pusieron de acuerdo y crearon un manifiesto por la libertad de los derechos en Internet. Y se publicó un día en particular, a las 9 de la mañana, en unos 30 o 40 blogs. Nadie firmaba el manifiesto, nadie era una cabeza visible del manifiesto. Éramos todos o nadie. A mí me recordó un poco a V for Vendetta, en que somos todos y nadie los que estamos expresándonos. Y en el momento en el cual a las 9 de la mañana 40 o 50 blogs pusieron el manifiesto, muchísima gente empezó a replicar el texto y lo ponía en su blog. Y mucha gente en Twitter empezó a enlazar el manifiesto. No importaba qué blog, no importaba si estaba publicado en un medio tradicional, que algunos también lo hicieron. El hecho era que la mayoría de las personas posibles puedan leer lo que decía ese manifiesto y puedan leer que la mayoría, un grupo grande de personas en España, no está de acuerdo con una decisión arbitraria del gobierno español. Al día siguiente tuvo que salir la ministra de Cultura, Ángeles González Inde, y decir, me quiero reunir con las personas que son responsables del manifiesto. Y el hecho es que no había nadie responsable, nadie quería atribuirse el hecho y el atribuirse esta especie de anarquía virtual en la cual decidimos no estar de acuerdo con lo que hacía el gobierno. 2 días más tarde se reunieron el grupo de personas que insistieron una y otra vez que no estaban representando ese grupo de personas que habían publicado el manifiesto. Y a mí me gusta mucho por eso, porque no había nadie con un interés político, nadie se quería tomar la foto con el político de turno. Lo que queríamos era simplemente que mantengan nuestras libertades, tanto personales como para empresas. En mi caso personal, si se aprueba el manifiesto, muy probablemente yo tenga que sacar Hipertextual de España y fundar y crear la empresa en otro lado, porque peligra que si mañana alguno de los editores enlaza contenido con copyright y no lo sabe, nos pueden cerrar la página. Entonces es bastante peligroso. 3 días o 4 días más tarde, no recuerdo exactamente, pero el presidente de gobierno, Zapatero, tuvo que salir en una rueda de prensa a decir, no vamos a cerrar nada. Entonces, algo que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene nombres, que nadie se identifica, somos todos o nadie, causó que el presidente de gobierno de un país primermundista salga en una rueda de prensa frente a 40 periodistas que no tenían nada que ver ahí, a decir, no vamos a cerrar ninguna página, contradiciendo a su ministra. Y fue muy curioso porque nadie en esa sala se atrevió a preguntarle al presidente que cómo es posible que una ministra de Cultura, que se supone que tiene que velar por la cultura y no por el copyright, esté diciendo estas cosas y usted la está contradiciendo. Y eso es muy, muy importante. Demuestra el poder que tenemos para cambiar literalmente el mundo. Entonces, mientras hacía la presentación y pensaba en todas estas cosas que les estoy diciendo, y pensaba qué me gustaría dejarles a ustedes al terminar la presentación. Y durante los 10 años que he estado escribiendo un blog y que los 3 o 4 años que tengo un Twitter, que lo uso para quejarme, y todo lo que me ha dejado todo este tiempo escribiendo un blog, no siendo parte de un medio tradicional y creando mi propio medio, es que por favor no tengan miedo. Que no tengan miedo a expresarse, no tengan miedo a disentir, no tengan miedo a cambiar, no tengan miedo a opinar, no tengan miedo a ser diferentes, no tengan miedo a fallar. Tenemos, culturalmente tenemos este miedo a fallar, a que se ríen de nosotros cuando fallamos. Y yo creo que es muy importante que no tengan miedo a fallar.
parte de fallar está el aprendizaje. Antes de yo empezar Hipertextual, cometí 840,000 errores y fueron las cosas que me enseñaron a poder hacer algo que ahora resulta que es mi pasión. Pero por sobre todo, no tengan miedo a triunfar. No tengan miedo a hacer algo bueno, no tengan miedo a cambiar el mundo. Hay una frase de una de mis series favoritas de televisión, Battlestar Galactica, que es esta, en inglés. Y en español se traduce así. Todo ha pasado antes y pasará nuevamente. Y creo que la mejor forma de explicar esto y de ejemplificar esto es por medio de estas dos personas. Y estuvo acá a Steven Wozniak. Y ellos cambiaron el mundo, literalmente, lo cambiaron a finales de los 70. Crearon una computadora en madera y después recibieron un poco de dinero para hacer algo que se podía vender comercialmente. Y cambiaron el mundo. Y ahora las cosas y la tecnología y la manera en la cual interactuamos con la tecnología en parte tienen culpa ellos. Y yo estoy convencido, pero total y completamente convencido, que entre ustedes están las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Tenemos 20 minutos para preguntas, entonces no tengan miedo en preguntar, no tengan miedo en... ¿Tenemos preguntas? ¿No? Perdón. Vale. Wow. ¿Ya se anunció esto, Pau? ¿Lo voy a anunciar yo? Wow, ok. Lo anuncio en un momento. Entonces, si tienen preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues tengo una pregunta. Yo recién abrí mi... ¿Cómo te llamas? Aarón. Recién abrí mi Twitter y he visto diferentes usos. He visto que muchos lo usan como chat. He visto empresas que usan Twitter con fines comerciales y medios de comunicación que publican ahí las noticias. Y estoy confundido con cómo es el uso de, un uso, digamos, entre comillas, correcto de la plataforma. Es que es una plataforma y la puedes usar como tú quieras. O sea, no hay una regla para usar Twitter y cualquier persona que te lo diga, por Dios, huye. Gracias. Mientras más lejos, mejor. Perfecto. Bueno, Eduardo, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y más que una pregunta te quería agradecer esta plática, sobre todo, bueno, viniendo de alguien extranjero aquí hablando de este tipo de temas aquí en México, es algo que, bueno, personalmente admiro y te agradezco. Sobre todo vivimos en una época muy difícil en este país y, bueno, más que nada quería no perder la oportunidad de agradecerte por estas palabras. Muchísimas gracias. Hola Eduardo, yo soy Enrique, soy Hola, editor de Vivir México de reciente incorporación y mi pregunta es, con tanto tiempo en este rollo de los blogs y las redes sociales y los medios electrónicos y demás y todo el trabajo que y el tiempo que te consume todo eso, ¿qué es lo que todos los días te sigue motivando y te sigue emocionando de tu trabajo y te sigue queriendo como seguir en esto con tanta pasión? En el caso particular de Hipertextual, y tú lo debes de saber, no sé si ya estás en ese nivel en el cual puedes tener acceso a esta red interna que tenemos. En Hipertextual tenemos una especie de red interna donde están todos los bloggers, son 90 y pico.
y están repartidos en todo el mundo. Y es como un lugar donde, en el cual pueden conversar todo el tiempo por medio de emails. Es un mailing list. Y es súper vigorizante leerlo diario, leer todo lo que están diciendo. Yo no participo prácticamente, pero leer lo que dicen y lo que están compartiendo. Eso es una de las cosas que me hace levantar todos los días y ver el entusiasmo que la gente tiene cuando participa en Hipertextual. Uno. Lo otro que me encanta es esto, es el poder tener la oportunidad años más tarde de seguir escribiendo y de seguir comunicándome con la gente y saber que me están escuchando, que me están leyendo, ¿no? Y eso, es que no es más que eso. Si empiezas algo a partir de una pasión, que fue mi caso, yo recuerdo que cuando estaba en Noiselab, Héctor se enojaba porque yo actualizaba mi blog mientras trabajaba. pero era mi pasión, era lo que me encantaba hacer. Y eso no se quita. Yo creo que las cosas que realmente tienes por dentro no se quitan aunque pasen años. Entonces, obviamente, ver que la empresa empieza a ganar dinero es increíble. Y ver que se les puede pagar a los bloggers y cada día intentar pagarles más es también parte del incentivo que tengo para levantarme todos los días y trabajar. Bueno, Eduardo. Hola. ¿Cómo te llamas? Samuel. Ahora que pues ya hay tantos blogs y así muchos temas, hablando en blogs, como se repiten bastante el mismo tema, por ejemplo, tecnología, allá hay bastantes. ¿Cuál sería tu postura en cuanto a que en una frase el primero que lo publica es el mejor? ¿Qué me podrías decir tu postura? Ok, con el tema de los blogs hay dos. Básicamente hay dos, se resumen dos. Hay más, pero hay dos. O eres el primero en publicarlo, o de los primeros en publicarlo, y rankeas bien, y todo el mundo te empieza a retuitear, y sales en Facebook, y el buscador te pone en primeras. O te encargas de hacer un muy buen análisis de lo que está pasando. Un poco es el breaking news, y ahí los blogs ganan siempre, porque no tienen que pasar por un proceso editorial. Es el blogger escribe y le da publish, y nadie revisa el texto antes de que se publique. A menos que el blogger lo pida, al menos esto es en Hipertextual. Entonces, o eres el primero, y por eso generas bastante tráfico, o eres el que analiza y la gente agradece que le estés explicando lo que está pasando. ¿Vale? Y ahí es donde radica la importancia de que hayan muchos blogs de tecnología. Porque yo puedo traer un punto de vista en algo muy particular y tú otro. Y no significa que yo estoy mal o tú estás bien. Significa que tenemos diferentes puntos de vista y tenemos el medio para hacerlo llegar a muchas personas. ¿Qué tal? Mi Hola. Nombre es Rodrigo. Hola, Rodrigo. Mi pregunta es, yo tengo un gusto por escribir en blogs, pero he tratado de abrir ya varios y me desmotiva el que pues nadie me lee. Pero llega un momento en el que tratas de hacer pruebas, por decir, en este caso, cuando salen convocatorias en Hipertextual para entrar ahí. Y o sea, supongo que hay muchos que lo intentan. Y entonces tú quedas fuera de nuevo y eso te vuelve, como que te desmotiva, ¿no? Pero no tienes, así como nos dijiste, pierdes el miedo a fallar y lo sigues intentando. Pero como que, ¿qué me puede motivar para seguir intentando así más allá y más allá y más allá? Hasta encontrar una oportunidad. Pero, ¿tu interés es ser muy leído o tu interés es...? No es tanto ser muy leído, sino más que nada como... No sé, que dos personas me lean, pero que sean mis fans. ¿Quieres tener fans? busca un nicho particular. No hables de tu gato y al día siguiente hables del iPhone. No hables de Battlestar Galactica y el día siguiente hablas de qué sé yo, de qué rica está el agua. Busca un nicho que te interese mucho, que te apasione. Y dale. Para que Altius 40 llegue donde está, yo tuve que escribir una época en que yo escribía 15 noticias diarias en Altius 40, yo solo. No tenía nada que hacer, era un vago. Escribía 15 noticias diarias, todos los días.
hasta que tenía la cantidad de ingresos suficientes como para pagarle a una persona que me ayude, por Dios, a escribir parte de esas 15 notas diarias. Y son 8 años. Altis 40 lleva 8 años. Yo empecé en el 2002. Y me ha tardado 8 años, me ha tomado 8 años que venga Nielsen y me diga, eres el blog número 1 en español. ¿Ya? Y mañana, mañana va a ser otro seguramente y tendremos que trabajar aún más para volver a estar primeros. Pero fueron 8 años de trabajo, son 8 años invertidos de mi vida. Busca un nicho y no creas que un año más tarde de empezar vas a tener 2 o 3 o 4 fans. Va a tardar un poquito más. Hola, yo soy Germán. Hola, Germán. García. Soy estudiante de ingeniería. Bueno, quiero hacerte una pregunta más que nada sobre Twitter en particular. Que si tú no crees que pueda ser ocupado como una... por ejemplo, cuando se hace un movimiento en Twitter con un hashtag, uh-huh, para que nos estamos inconformes con algo, que si tú no crees que eso se pueda usar, como por ejemplo, vamos a manifestarnos todos y poniendo este hashtag, pero en realidad que sea como una situación de control por medio del, no sé, Estado, por ejemplo, para decir, sí, que se manifiesten ahí en Twitter y pues ya de ahí no va a pasar, ¿no? O sea, ¿o cuál sería el punto en el que se debería de hacer para que una manifestación pase de, o no una manifestación, sino cualquier cosa que reúna un grupo de gente que piensa de la misma manera, que pase a la realidad, ¿no? O sea, bueno, al mundo real. Eso, bueno, tiene que ver un poco con la madurez, la madurez del medio, la madurez de la cultura online que se tiene en un país particular. Y tiene que ver también con lo que estaba diciendo hace un momento, en cómo nosotros como sociedad racionalizamos los medios digitales. ¿Qué hace falta para que en México la gente entienda que no importa si estás publicando en internet, tu palabra vale? ¿Ya? En Latinoamérica en general no estamos en ese punto. Todavía no llegamos al punto en el cual los políticos o los empresarios toman siempre y realmente en serio a la gente que se está manifestando en Twitter y dejen de llamarlos tuiteros. Yo odio que llamen a la gente tuitera. Es como que a la gente que va a estudiar le llamen cuadernero porque traen un cuaderno en la mano. Es horrible. Uno no puede ser identificado por la plataforma que usa. Uno debe ser identificado por sus palabras. Entonces, es necesario que nosotros como sociedad empujemos a que la gente que está alrededor de nosotros entienda que Internet es solamente una plataforma y que el hecho de usarla como plataforma no implica que soy menos serio. Entonces, no solamente es usar el hashtag de turno de queja de la persona que nos parece muy interesante y darle 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 y darle, sino usar ese poder de comunicación que tienes ahora por medio de Twitter para hacerle entender esto a la gente. El hecho de que estemos en Internet no significa que somos nerds encerrados en un cuarto sin habilidades sociales a los cuales hay que llamarle tuitero, ¿no? A medida que pasa el tiempo, y es cuestión de tiempo, a medida que pasa el tiempo, la madurez social con respecto a nuevas tecnologías va a hacer que esas manifestaciones a las cuales te refieras van a tener mucho más peso frente a gente con poder, como políticos, como empresarios o como las empresas. Es cuestión de tiempo. No es un tema de que va a pasar o no. Va a pasar, pero todavía falta un poquito más. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. Piel adentro, alias Claudia Contreras en la red. Te felicito. Realmente Gracias. Nunca me has caído bien. Siempre he tenido diferencias porque a mí no me gusta tu forma de ser, pero sin embargo... Sé que este momento es histórico, sé que estamos en un cambio tremendo y me da gusto estar aquí, compartir esta conferencia contigo. No te hago preguntas porque realmente en la red hay mucho, mucho, mucho de ti que leer, que informarse, pero gracias, gracias por permitir que entendamos que nuestra opinión pesa, finalmente. Muchas gracias a ti por la sinceridad. Bye.
Bueno, pregunto. ¿Cómo te llamas? Emanuel. Hola, Emanuel. Oye, una pregunta es así. ¿Qué es lo que piensas de esa gente como medio disocial que utilizan estos medios, pues, uno, para atacar a otras personas o incluso que se dedican igual como, no sé, hackers y así, que tratan de como desestabilizar todo esto que en cierta manera sí se está construyendo y bastante bien y que pues va bien? Es normal, pasa en todo lado. Pues siempre vas a molestar a alguien, siempre alguien se va a molestar. Es inevitable. A mí me pasa todo el tiempo. Es inevitable. Ayuda el hecho de que estamos en red, que estamos todos conectados. Entonces un poco se cancela, ¿sabes? Pasó hace unos meses con el final de Lost. Voy a hablar del caso particular de una empresa que estaba haciendo daño. No era un hacker ni era un troll. Era el final de Lost. Y el final de Lost se transmitía un domingo en la noche en Estados Unidos. Y AXN, el canal AXN, o la empresa que llevaba las relaciones públicas de AXN, pagó a ciertos twitters, a ciertos tuiteros, a ciertas personas que usan Twitter, para que digan que el final de Lost es el miércoles. ¿Ya? Dicen, qué bueno, el final de Lost es el miércoles. Pero todo el mundo sabía que el final de Lost es en domingo. Ahora, hay gente que no necesariamente lo sabe. Pero la misma comunidad, la misma red, canceló el tweet pagado y permitió que la gente que podía verlo el domingo, lamentablemente para las televisoras, bajándose el capítulo, ver el final de Lost en domingo, bueno, el lunes en la mañana para los que estábamos en Europa. Entonces, y con este ejemplo te puedo dar miles. Se cancela. ¿Ya? O el tiempo que tarda en arreglar es mucho menor. Pasa con la Wikipedia, cuando vandalizan la Wikipedia. Viene una persona, escribe cualquier cosa encima y la misma comunidad lo arregla, y lo arregla todo el tiempo. Y a veces, en promedio, en la Wikipedia en inglés, el promedio creo que eran 15 o 40 minutos entre que se vandaliza una página en Wikipedia y se arregla. Entonces, la misma red está todo el tiempo trabajando. A veces no funciona, es lógico, no todo sistema es perfecto, pero la misma red cancela lo que para ese momento consideran que está mal. Última pregunta, por favor. Última pregunta. Última pregunta, ok. Última. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Tengo una pregunta. ¿Qué te motiva a ti para seguir escribiendo? Sabemos que hay troleros, sabemos que hay gente que no comparte nuestras opiniones, ¿no? Así como lo presentó la señorita. Sí. Igual yo leo a ciertas personas, igual te leo a ti, y a veces no estás muy de acuerdo en lo que dices. O a lo mejor falta añadir el, ¿sabes qué? Tú lo comentas, pero justifícalo. O sea, no nada más digas, es que no me gusta y ya. No, está mal decir eso. Exactamente, está mal, sí. Pero ¿qué te motiva a ti seguir escribiendo? ¿Solamente es un, me vale lo que digan los demás? ¿O qué te motiva a ti existiendo troleros, existiendo otros blogueros que también son buenos? ¿Qué te motiva a ti seguir con esto? No me vale lo que digan los demás, si no, no tendría comentarios en el blog. Me motiva, lo mismo que contesté hace un momento. Me motiva el tener la oportunidad de expresarme y hacerle llegar mi mensaje a mucha gente, que puede estar o no de acuerdo. Y no creo que esté bien tomárselo personal. Si no estás de acuerdo conmigo, lo puedes exponer. Está en los comentarios. Puedes montar un blog y hacerlo. Tienes una cuenta de Twitter para decirlo. Pero me motiva eso. Me motiva, obviamente, el escribir todos los días hace que sea parte de la razón por la cual Hipertextual va bien, como los otros 90. Soy uno más. Y claro que motiva eso. Pero motiva sobre todo el poder hacer llegar el mensaje a todo el mundo. Y esa es la última pregunta. Y antes de irme, tengo un anuncio muy importante que hacer. Muy importante. Muy, muy, muy importante, y de verdad lo es. A las 4 de la tarde, aquí, en este escenario, va a estar Peter Sande, el creador de The Pirate Bay. No se lo digáis a nadie. No se lo pierdan. Muchas gracias a todos. No se lo digáis. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? ¿Una más? ¿Sí? Ponte de pie, por favor. Di tu nombre. Soy Paco. Hola. Hola, Paco. ¿Qué
¿qué coño se te ha perdido a ti en Bélgica? ¿Por qué vives allí? Pudiendo vivir en México, ¿verdad que sí? Toma. Si tú me das trabajo en la Campus Party. Anda, ya. Dame tu hipertextual. No, pero vente a Madrid o al DF o a. No sé. En esas estamos. ¿Sí? Un aplauso para Eduardo, por favor. Muchas gracias. Bueno, la Campus sigue. Recordar, tenéis que participar en el juicio final, que lo tenemos en marcha. Es muy interesante y hay muchas personas, vamos por más de 800 campuseros.